coseno de mx, y esto es igual a un medio exactamente de quién. Seno de m más n. ¿Seno de qué? 4x más n. Por x, ¿no? Al rato que tenga vistas. Más que m menos n. Entonces, muchachos, vamos a utilizar este identidad después. Hay que usar esta identidad, no se puede obtener esta integral. La puedes obtener por partes también, pero por partes sí se complica más. Bueno, la de ayer, esa se la quiere decir hacer por partes, es que tenemos una séptima, ¿no? Así. No, pues imagínate, te queda una cosa así, pero ayer tratamos de hacer lo más sencillo posible. No cabe en el pizarrón. Sí, de hecho, tienen las respuestas, ¿eh? Los problemas que tienen la tarea tienen las respuestas. Ya está la tarea de la hora. No me falta lo de Leo, Peter, pero voy a poner como unos cuatro límites. Muy bien. Una derivada, pura derivada, nada más. De la integral, ¿qué te cobramos? De un medio, ¿de quién? Del seno, y dices, suma los dos. ¿Qué te cobramos? 9x, ¿9 qué? 9x más el seno de, ahora resta menos x, no, es 4 menos 5, ¿cuánto es? Menos 1 menos 6 x, ¿verdad que sí? Y esas integrales ya son más sencillas de calcular, ¿no? Integral de separado, ¿no? Sí, la separo, a ver, un medio de la integral de seno de 9x. Ahora, esta función es impar. Sí, entonces el seno de menos x igual a menos seno de x, ¿verdad? Vamos a caer el signo menos. Menos el seno de x. ¿De qué? Acuérdense de esto, que no se puede olvidar. Seno de menos x es igual a menos seno de x, y coseno de menos x es igual a coseno de x. Par y par. Ahora, ya una vez que tienes esto, ¿qué sigue? Bueno, separo la integral, ¿no? Pero necesitamos que de x. Ahorita la armamos. Integral de seno de 9x de x menos la integral de seno de x de x. Ahora, un noveno, no está completa, sino que tenga un 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un medio de la integral de un noveno. La integral de seno de 9x. Ya me acuerdo. Esta ya está completa. Está ya, ¿verdad? Y ahora sí, un cero. Ahora sí. Un medio de. Por 9. Ya tengo el 9, ¿eh? ¿Qué es la integral de seno? Menos coseno. Entonces le quedaron noveno de. Un noveno de menos coseno de 9x. Correcto. Y luego menos integral de menos de seno. Más coseno va a ser. Menos coseno. Menos coseno. Entonces queda menos. Menos coseno de x. Más la. Constante. Y al final, si multiplicamos, te queda menos un 18 medio de x más un medio de coseno de x más la. Y ahí está la integral, ¿no? Ah, ok. Van a ver, ¿es el examen?